Archivo Sofri presenta. Bienvenidos a El Archivo Sofri. En esta ocasión, describiremos algunas de las características del tramo 5 del Tren Maya, el proyecto del ferrocarril de pasajeros y de carga, que se construye en la península de Yucatán. Iniciemos. El tramo 5 del Tren Maya se localizará entre las ciudades de Cancún y Tulum. Este tramo tendría aproximadamente 129 kilómetros de longitud y contaría con 8 estaciones. Las estaciones tendrían 200 metros de longitud y una altura de andén de 1.10 metros. A diferencia de los otros tramos del Tren Maya, este contaría con doble vía y electrificación por vía de catenaria para el servicio de trenes de pasajeros. Las estaciones propuestas son las siguientes. Estación Cancún Centro. La estación se ubicaría en el terreno vecino al conjunto urbano Lomas de Vistahermosa. El acceso sería a través de la calle 16 de Abril. El predio se ubicaría a un costado de la zona de manglares. La estación contaría con 10 vías, 4 andenes centrales y 2 andenes de servicio. Sería de tipo superficial. Estación Cancún Aeropuerto. Se ubicaría a 1.5 kilómetros al este del Aeropuerto Internacional de Cancún, sobre terrenos paralelos a la carretera Cancún-Tulum, dentro del cono de aproximación de la terminal aérea. En el estudio de ingeniería básica, se recomendó conectar el aeropuerto con la estación del tren mediante un transporte ectométrico, también llamado People Mover. La estación contaría con 4 vías y 2 andenes centrales para trenes de pasajeros. No contaría con vía de trenes de carga. Sería de tipo elevado. Estación Puerto Morelos. Se ubicaría en el centro urbano de Puerto Morelos, a una distancia aproximada de 100 metros de la calle José María Morelos, sobre la carretera Tulum-Cancún. La estación tendría 3 vías y 2 andenes laterales. La vía central permitiría el cruce de trenes de pasajeros. Sería de tipo elevado. Estación Playa del Carmen. La estación se ubicaría sobre la avenida 50 Norte, esquina con la calle 38 Norte. La estación tendría 3 vías y 2 andenes laterales. La vía central permitiría el cruce de trenes de pasajeros. Sería de tipo elevado. Estación Xcaret. La estación Xcaret se ubicaría al sur de Playa del Carmen, sobre la carretera federal 307, Chetumal-Cancún, al noreste de los parques temáticos Xienses y Explore, ubicándola a 100 metros del acceso de este parque temático. La estación contaría con 4 vías y 2 andenes laterales. Permitiría el cruce de trenes de pasajeros y carga en las vías centrales. Sería de tipo superficial. Estación Puerto Aventuras. Se ubicaría al sur del centro urbano de Puerto Aventuras, sobre la carretera Cancún-Tulum, aproximadamente a 450 metros al norte del cruce de la calzada Puerto Maya y la carretera federal 307. La estación contaría con 4 vías y 2 andenes laterales. Permitiría el cruce de trenes de pasajeros y carga en las vías centrales. Sería de tipo superficial. Estación Acumal. Se ubicaría a 600 metros hacia el sur del cruce de la carretera federal 307 y la avenida Gonzalo Guerrero. La estación contaría con 4 vías y 2 andenes laterales. Permitiría el cruce de trenes de pasajeros y carga en las vías centrales. Sería de tipo superficial. Estación Tulum. Se ubicaría al noreste de la mancha urbana de Tulum, en la base aeronaval militar. La estación contaría con 5 vías y 2 andenes centrales. La vía central permitiría el paso de trenes de pasajeros, mientras que las vías laterales permitirían el paso de trenes de carga. Sería de tipo superficial. El 29 de enero de 2021 le fue otorgado el título de concesión para construir el tramo 5 del Tren Maya al consorcio formado por las empresas México Compañía Constructora, Acciona Infraestructuras México, Acciona Construcción y México Proyectos y Desarrollos. Este consorcio presentó una propuesta económica por un monto aproximado de 17.815 millones de pesos.
los mantendremos informados si existen cambios en el proyecto. Es así como llegamos al final de este video. Dale like y no se te olvide escribir tus comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.